En el Salón de Ginebra el año pasado, Nissan presentaba el concept Kasana, que se ha transformado ahora en el modelo Juke, un pequeño utilitario deportivo que va a ser fabricado en Inglaterra y en Japón para todo el mundo. Aquí en Europa llega para completar una amplia gama de utilitarios deportivos que incluye al X-Trail, al Qashqai, entre otros, y al Murano, por ejemplo. Pero no es la única novedad que tiene Nissan en este Salón del Automóvil y vamos a seguirlo recorriendo. Nissan también presentó la última generación del Micra, un vehículo que va a ser producido para todo el mundo, que es un éxito aquí en Europa y que seguramente será fabricado en Brasil para el Mercosur. Además de por su tamaño compacto, se destaca por consumir y emitir menos de 100 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, siendo un auto por demás eficiente. Suiza está compuesto por tres partes, una parte alemana, una parte italiana y una parte francesa. La parte alemana ocupa el 60% del estado. Además de ser muy cosmopolita, Ginebra cuenta con grandes atractivos, la Vieille Ville o Ciudad Vieja, la Catedral, el Lac Le Mans y el Jet d'Eau, que es ese famoso chorro de agua en el centro del lago. Junto con Zúrich, que también es en Suiza, Ginebra es considerada la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Si bien Berna es la capital del país, Ginebra es considerada la capital internacional de Suiza. En el marco de lo que BMW denomina Efficient Dynamics, que significa utilizar motores mucho más eficientes y de menor consumo, se ha incorporado ahora a la nueva generación del Serie 5 un motor híbrido. Por un lado, BMW experimenta con el Serie 7 con hidrógeno todavía como prototipo, pero ahora también está utilizando estos motores híbridos, siendo este el primer modelo que lo tiene y que va a ser lanzado al mercado, aunque obviamente también va a tener este nuevo Serie 5 una versión normal. El vehículo que más plata le hace ganar a BMW en el mundo, este sedán mediano, se ha renovado completamente para competir directamente con el nuevo Clase E de Mercedes-Benz, que se había renovado hace algunos meses atrás. No obstante, si bien está trabajando mucho en la reducción del consumo y de la emisión de gases contaminantes, al utilizar motores tan grandes se le complica todavía mucho bajar el rango de los 100 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, que es como un objetivo al que todas las marcas quieren llegar. En el stand de Hyundai nos encontramos con un concepto de avanzada como es este eFlow, que por un lado muestra la tecnología aplicada junto a la empresa BAS para reducir el peso y de esta forma provocar un consumo menor y una menor emisión de gases contaminantes. Y
por el otro adelanta las líneas de lo que va a ser el futuro sedán mediano de la marca lanzado aquí en Europa, que según afirman se denominará i40 y reemplazará al Sonata. Pero las marcas coreanas tienen más cosas que mostrarnos en este Salón de Ginebra 2010 y nos vamos hasta el stand de Kia a ver cuáles son las novedades. Y precisamente en el stand de Kia nos encontramos con la renovación de la Sportage, un vehículo muy famoso en la Argentina y muy exitoso en la década del 90. Fue lanzado en 1993, que ahora se ha renovado y esta es su tercera generación. Es más largo, más ancho, pero más bajo que el modelo anterior. Se ha rediseñado completamente adquiriendo la nueva imagen de la marca, similar al del Sorento, y se dice que estaría llegando a la Argentina a principios del año que viene, dependiendo obviamente de los tiempos de homologación. Estamos terminando entonces nuestra recorrida por el Salón de Ginebra de 2010. Ezequiel, ¿cuál fue para vos el mejor vehículo de producción? Mira, si bien era un salón con pocas novedades en cuanto a vehículos de producción, creo que el Audi A1, por ser un auto totalmente nuevo, ser un segmento totalmente diferente y que va a competir con el Mini, es uno de los más llamativos. Y hablando un poco de concept, ¿cuál fue el que más te gustó? De concept siempre me impresionan los concept coreanos, el concept e-Flow de Hyundai, que anticipa el reemplazo del Sonata. También tiene unas líneas extremadamente llamativas. Entonces, haciendo un análisis final, ¿qué fue lo mejor y lo peor de ese salón? Lo mejor es que la industria sigue viva a pesar de todo, sigue presentando concepts, siguen presentando autos de carrera, o sea, van a seguir apostando por el automovilismo deportivo. Y lo peor es que creo que todavía no hay una idea clara de hacia dónde vamos en cuanto a energías alternativas. Está todo muy difuso, algunos van para un lado, otros para otro. Y es como que se sigue dilatando el reemplazo del petróleo por energías alternativas. Bueno, Wally, hablaste tanto en francés en este salón que hacenos la despedida en francés para que la gente aprenda un poquito. Alors, ça suffit pour nous, ça c'est tout pour nous, on nous verrons, au revoir. Dijo que nos va a salir 4 pesos.